comienza el segundo tiempo aquí en San Pedro. San Pedro está ganando el partido 1-0 contra el Zapote. A San Pedro intenta el disparo. Listo. Quitar ese bolito. Sácale el balón al equipo del Zapote, que juega rápidamente y... ya, y el balón se va a ir, saque de banda que va a favorecer a San Pedro. Vamos pues. Ahora ver, rápidamente. Hola. Tiene la despeja rápido ahí, vaya el balón y llega a las manos del arquero. Arquero que va a despejar. Zapote que va a ir el empate a como de lugar. Chacho, saca. Falta que va a favorecer a San Pedro. Ahí dala. Abre la cancha, Manuel. Paró el recontra remate fuera. Puta, ¿qué les pasa, hombre? Se la perdió San Pedro. Deja ese balón a Zapote, que viene a buscar a sus delanteros, lo lleva el jugador. Le pita en mano favorable a San Pedro. La pelea, el disparo se equivoca y la revienta entre ellos mismos. Va a salir allí la quinta vence. Aquí el Zapote que busca acompañamiento. No, para él nadie que se interpone. No, el Pichi, el jugador de San Pedro. Cuando le cometen un falta aquí. Ahí van a salir también. San Pedro. Para clave. Evo. Te oí lo que me dijiste el domingo. ¡Suye eso! ¡Silvia! La lleva San Pedro, que el ataque y la defensa de Zapote saca el balón. En dos ocasiones iba a tener la chuta, le dicen el jugador del Zapote. Saque va a ser, que va a favorecer al Zapote. Saque de mano favorable al Zapote. San Pedro saca el peligro, lo manda lejos, lo recupera ante el Zapote. Va a mandar el disparo, ahí me lo controla el jugador. En dos ocasiones la pierde. Sazonamente. Y Carlos la manda, la saca Marvin. San Pedro que intenta controlarla. Kevin que la pierde. Vaya, pa' ahí está. Zapote con peligro, el centro va a sacar el remate fuera. Se lo perdió el Zapote. Zapote que tuvo el empate en la quieta de este hombre, Kevin Cruz.
Se lo perdieron. Y el marcador sigue 1-0 favorable a San Pedro. San Pedro sigue ganando este encuentro. ¿Cómo voy a perder el gol yo? No. ¿No? Es que lo más difícil hizo, perderlo. Era más fácil hacerlo que perderlo. Mire cómo lo lleva. San Pedro y hacer saque de banda, saque de banda que va a aparecer a Zapote. Zapote que poco a poco va llegando y va ejerciendo peligro en el área de San Pedro. Por eso yo también. ¿A quién le tiro que no fue? No hay. Ahí está. ¡Falco! ¡Vay! Este hombre ahí la saca. Va a tener ahí el jugador. San Pedro Zapote que recupera defensivamente, sale jugando ahí Henry, Henry que busca a su compañero, se equivoca y la defensa de San Pedro se interpone y va a ir el disparo ahí adelante, allí se va a recuperar defensa de Zapote. Número 24 que entra en el segundo tiempo, Kevin. Esquina. Y el cabezazo y el arquero tiro de esquina nuevamente. El arquero creo que con la cara lo quitó. Se pone de pie el arquero, parece que está bien. Y va a continuar el partido aquí en la cancha de San Pedro. San Pedro ganando el encuentro 1-0. Chilena ahí de Manuel Garmendia que por poquito, pero el árbitro ha pitado falta o offside. Enrique Sánchez. Le tengo falta que este jugador. Uy, pero. Cuidado, cuidado. A la gaveta, primo, de un solo, andan poniendo bolas ahí. Pijazo, que vaya bien. Libre con el Zapote. El Zapote que va a buscar el empate con esta falta de tiro directo. El tiro directo, busca el centro. Nadie ahí, Marvin que saca. Marvin que sigue siendo el líder defensivamente para San Pedro. Pero que jugar allá, buscar a Manuel. Manuel que dicen que está usado y se enoja, pero ya vi que ya pitó. El balón del Zapote, el pie de Henry, ahí la sella. Uy, es falta, ahí está el árbitro. Falta en ataque, juego peligroso. Peligroso. Y ya le metió. Saca Marvin ese balón, voy a pelear ahí. Saca el defensa Henry. ¡Ay! ¡Pasó! ¡Ay, ahí! Balón que los manos del arquero, Tina. Ahí San Pedro. Uy, se la dio. Henry saca ese balón. Va a tener ahí la cuta del Zapote. Que va a intentar buscar acompañamiento. Ahí lo encuentra en los pies de Jackson. Jackson que va a intentar enviar el centro. La mano del arquero. ¡Ting!
Martín que busca a Manuel, Manuel que busca acompañamiento, se equivoca, logra recuperar el Zapote, que viene el ataque con el número 9, y busca con la Cuta que busca a su compañero, se equivoca allí, la defensa de San Pedro que se interpone en ese pase, y esto sigue 1-0 a favor de San Pedro. El Zapote intenta llevar peligro, peligro al área de San Pedro. Ahí la de este jugador, el disparo a la mano del arquero. Más duro, Panuche. Por lo más de lo duro y espíritu así, ¿no, hombre? Y le pega duro y yo no sé por qué le he colocado, lo quiso hacer. Finalmente el Zapote, el ataque, ahí se juega y dice el árbitro, ahí no hay falta, dice. Nuevamente el Zapote que busca y Marvin sigue siendo el líder de este equipo defensivamente y es falta en ataque y saca rápidamente y el contrarremate, el poste, el arquero en dos ocasiones puede, ahí la defensa que es falta que va a favorecer nuevamente al Zapote, el Zapote que se ve cerca del empate. Zapote recupera San Pedro cuenta salir jugando allí con Manuel. Manuel que un compañero se la dan nuevamente. Está el disparo, ahí la defensa, sale el Zapote, la recupera ahí con el jugador del Zapote y la tiene el Zapote nuevamente. Tiene el jugador número 2 que se equivoca, intentó hacer el tunelito, no lo pudo hacer. Ahí el defensa del Zapote y ahora San Pedro nuevamente el ataque. Falta, dicen falta, que va a favorecer a San Pedro que sigue ganando 1-0. Falta en ataque, falta que favorecer al Zapote. Le pegaron al número 10. Estorbe, León, ve. Como que fuera más grande que usted. ¡Ínquele! ¡Fuerte, fuerte! Vaya. El Zapote. Vaya, qué más. Para el centro, la defensa de San Pedro que saca ese balón como puede ahí. Vaya, ¿qué más querés, vaya? En la banda, la tiene que la pedía en la banda, ahí fue con su compañero, hacer el saque de mano favorable a Zapote, coge rápido. Falta favorable a San Pedro. Salón Marvin. Man, ya está allá, la pelea, la saca la defensa, el Zapote, la controla, el Zapote la pierde, ahora sí. Y San Pedro no mete el ataque, pero ahí la defensa. Andalo cortito. Tiene que poner en falta al jugador del Zapote, ver tiro directo, favorable al Zapote.
polo también. Rápidamente. Acaba, es falta, falta que va a aparecer a San Pedro. San Pedro que sigue ganando 1-0 en este segundo tiempo. Número 6, San Pedro, Morbi, Marvin, centro y la tiene el Chaca de media vuelta, golazo. Golazo de este hombre. Número 11, Manuel Garmendia. Y el partido se pone 2-0, 2-0 favorable a San Pedro. El zapote que está cayendo 2-0 aquí en San Pedro. Vaya, vaya, lleve. No puede. A ver, aquí hay defensa. Va a salir jugando. San Pedro, que a pesar de estar abajo en el marcador, sigue siendo superior. No le tiran. ¿Qué puta van a hacer gol? Si no hay gol. Los hombres están tirando, haciendo bolas. Es que la cagaron. Falta que va ahí a ser efectiva Henry. Henry que manda ese centro. La defensa de San Pedro que suma ahí San Pedro que saca ese balón. Ya tengo que ser favorable al zapote. Saque de mano favorable al zapote. Tener ahí cara Jackson, se la quita el arquero. Tim. Cubre Henry, el arquero, le quiere conseguir ese balón. Dale, pasó, dale. Intentaba buscar a su compañero, pero Marvin se interpone y saca el balón rápidamente, que viene hasta allá la banda. Saque de mano, San Pedro. ¡Mírele, primo! Y se equivoca, el jugador del Zapote, la va a recuperar San Pedro. San Pedro que nuevamente va a llevar peligro al área de Zapote. Ahí pues se quitó dos hombres. Cubre el pase, buscan allí a Manuel. Va a mandar el centro, la va a tener en el área. Denny le dice, ahí la pide solamente Manuel, Manuel que la tiene. En el centro, acá libre, gol, gol de San Pedro. Dulces, chicas. Hola, votado por este hombre. Estamos y la cagaron ustedes, para ir después a poner el deporte mejor, va. Mordieron el garrote con los 3-0. Marcador que favorece San Pedro. Hagan cambio, hombre. Cuando vamos a ver que va a haber un cambio aquí a favor de Zapote, es Jackson. Mientras número 11.
Vaya, lleve. Tiene aquí el bote que se equivoca, le espera San Pedro, San Pedro que va a seguir jugando ahí. Saca el defensa del Zapote. No, y le pegó. No, pero le diera caiga a usted. Rana, rana, rana. Ahí tiene el Zapote, el Zapote. Paco, métase ahí. Se la quitan los del Zapote. Ahora se fue Henry, que por poco se va en mano. Balón que ya lo mandó el arquero Tim. Nuevamente San Pedro. San Pedro con el balón. San Pedro con el marcador a favor. 3-0. Uno hace el recorte y se la dan a Manuel. Manuel que va a tener marca, pero tiene el huevo en el centro. Va a sacar la defensa. ¡Curen solo! Zapote intenta que va a ir a buscar descontar el marcador que tienen en contra. Pero San Pedro recupera y la tiene Tichi, Tichi con su compañero y la banda. Saque, saque de banda, favorecer a San Pedro. Tiene Manuel, Manuel que va en movimiento. En el centro, el cabezazo, el contra remate, se lo pierde. Se lo perdieron, se perdió el cuarto San Pedro. Lo perdió, cuarto gol. No, pero el gol se lo había perdido porque ya habían dado cuatro en el bar. Defensa que está imparable, impasable. Ahí es que te falta Manuel. Enrique busca rápidamente y su compañero se equivoca y la tiene nuevamente San Pedro. San Pedro quiere jugar. Este en el tiki-taka, se equivoca, no recupera el Zapote con la cuta que de acompañamiento. ¡Tírele, primo! ¡Anda! ¡Lo tiene! Bye. La defensa de San Pedro que está, pues manteniendo su arco 0-0. Vaya. A la cancha no vale. La puta, una cancha de uno, como los blancos no la miran pasar. ¡Ey! ¡Vayo! ¡Ey, baje uno! ¡Baje, baje! Tiro directo, favorable al Zapote. ¡Vaya, mire, va a colectivo! ¡Boca! Aquí va a tener este gol el Zapote. Quita uno, dos, lo manda del centro, nuevamente el recorte. Y a buscar a Henry. Es solo yo, mierda. Bye. Saque, saque de mano que va a ser favorable a San Pedro.
Ya. 3-0, 3-0. 3-3, vaya. Bueno, que yo una vez allá. ¿Y el? Fontanita. ¿Cuánto? 25 faltan para la fin. ¿Cuánto empezaron? No me fijé. Ah, no. No, pero es que muy, por ahí por los, como 25 faltan. Por ahí vamos. Por ahí vamos, y no diga que faltaban 3 y a ratito. O menos. Como 25 minutos faltan. Juega San Pedro y de manos. Saca la defensa. Centro. El arquero. Era el gol mejor que ha habido. Hoy no, como pega para el portero, el delantero central, el, tiene que ir pegado el delantero. Aval, pegado adentro, gol. Mire cómo lo hace mierda. Y no bailaba en la base, mire, mire. ¿Y ahí quién? Y 19, sí, que era bueno, pues ganaba. Me lo voy a ponderado, ve, va. Me lo voy a ponderado duro, que no bueno, no, hombre, Dios no sirve. Por ser de la UTA, dicen que es jugador de la UTA. Por eso. No. Allí iba con los jugadores que ganan. Iba con una bola buena que le tiraba. ¡Tírele, primo! Ser efectivo, que el zapote. No, lo perdió. El centro la saca nuevamente Imar. ¿Qué pega con él? Pollo siendo el líbero. El líder, el capitán ahí. Va a pelear, va a cometer falta. Falta que va a favorecer al zapote. Tírale de ahí, Kelvin. Vos, Kevin. ¿Cómo llamas tú? No, es de la. De la Malena. Dale un jalo arriba. ¿Cómo allá? A la gaveta, vos, bicho. Tírale de ahí, como le está cerca. Pero no, le pega duro. Claro, el portero. Que puto, no le han tirado, es tío, que le tiren. No le han tirado. Ahí así no. Va. El remate, la mano del arquero. No, sí, no le han tirado. 3-0. Zapote, pues sí, puede llevar peligro a la área de San Pedro. ¡Vamos, Guayito! Vaya. En el zapote que va a jugar, va a hacer su allá y meten falta que va a favorecer. ¡Cállate con las entradas, hombre! ¡Las entradas están cabeceando libre! ¡Cállate, hombre, ve pegado! ¡Cuidadito el pollo! ¡Puta! ¡La cabeza, tíralo, bicho! ¡Bien, cabrón! Centro, bye. Bye. Nuevamente Marvin. Ay Dios. Fíjate cómo sale ese hombre ahí a pegar. Hacer saque de banda, de mano favorable a San Pedro. Hola. Ay, cómo la dan. Henry que la pierde. Pero ahí Kevin. ¡Hala, cabrón! Bien, compañero, y San Pedro se interpone. San Pedro sigue siendo defensivamente superior al zapote. Ay, buen pase le pusiste. Nuevamente, estaban compañero ahí, Henry, deja media, ahí va nuevamente San Pedro jugando. Miren aquí, va a ver todo el pecho de la espada.
No, me deja la deja el balón, es 19. Me veo ponderado. Están todos allí, ve. Viene el zapote, vaya, confiala. No, espera, qué bol. Para que le pegue vergón, es el pollo. De Marvin, el líder, San Pedro. Que, realmente con Marvin queda su pase, jugador. Y le cometen falta, que va a jugar siempre a San Pedro. Yo le dije a no, Marvin ahí, la cabecea, la defensa, nuevamente Marvin. El pase, la va a pedir, va a mandar ese centro, el centro que lo saca la defensa, el zapote. Donde tiene San Pedro se la pierde y lo va a recuperar el zapote. Cara ahí, la defensa de San Pedro, que es, saca esa pelota. Falta favorable a Zapote. No levanta con la mano el defensa. El Zapote. Gana ahí este jugador. Y es penalti. Que va a favorecer al Zapote. Déjaselo a él. Déjenselo a él, es el penalti. Tírelo 19. Bueno, lo va a quitar. Si le quita el fijado de portero, es que bueno. Y a ver, aquí también. Ya va a ver. A la esquina. El ánimo por el si le quita el penal, es que bueno el portero. ¡Fuerte! Penalti. Vaya. ¡Fuera! ¡La tiró fuera! ¡Ah, despijo! ¿Y el muchacho bueno que va a decir? ¡Lo mismo tuerce que no, tiene! ¡La este. Tiró fuera este bueno, hombre! ¡No hace eso! No, esos penaltis, yo fumo los penaltis. ¿Y quién es? Ah, bueno. Ya se lo. ¿Sabes? Mire, pues algo. Sí, ya yo pensé que. Qué vergüenza. De tanto que quise hacer. No. Hasta que le diéramos fuera el pecho, tijano. ¡Es duro! Para ver si le iba a quitar, es lo que decía yo. Pero sabes, sí. Tiene el arquero. Y para afuera. Pote, descontar. Le perdió una oportunidad buena, buenísima. Un penalti. Pedro que va a buscar el Chac con el centro, el cabezazo. Y el defensa que se interpone ahí, le cometen falta. Va a favorecer a Zapote. Igual a
rápidamente el zapote. ¡Basta! ¡Va, bicho! Lo va a tener. Va a cometer falta. Falta que vamos a hacer a San Pedro. No quitaste la falta. Chequear ese balón ahí, Marvin. Disparó el arquero, fuera, y hacer tiro de esquina que va a ser favorable al Zapote. Sazo fuera, se lo voy a perder ahí Sam Zapote. El carro del Zapote que va a sacar, la recupera siempre San Pedro ahí que va a salir jugando. La defensa que interpone el Zapote y Estrella la tiene San Pedro nuevamente. Y vamos a ir a ver este jugador, que este jugador pues. No pintó, ya pintó. Vladi, que cayó bastante fuerte ahí. El Zapote que no estaba el disparo, ahí lo tiene. Que va a perder, se va a ir. Quitar otro, se lo quita y se estrella y comete falta. Falta que va a ser favorable al Zapote. Zapote que vaya rápidamente aquí con el número 2. Kevin que busca aquí con el número 9. El número 9 que la tiene. Va a mandar el centro. Y saca la defensa como puedes. San Pedro mantiene el marcador de 3-0 que hasta el momento está consiguiendo. Cuando aquí estamos sobre minuto 40. Saque de mano que va a ser favorable a minuto 38, minuto 39 de partido. ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Se salió, güey! ¡Y véngase! ¡Ahí nomás! ¡Vivos, hombre! ¡Anda muerto! Zapote, número 4, va a ser al Zapote. Ya se fue el otro, ¿cuándo lo van a traer? Así como que hacer un balón. ¡Han perdido! ¡Están jugando, no han dormido! Vamos a ver el Zapote, el jugador está allá,
Área, nuevamente voy a hacer tiro de esquina que va a favorecer al Zapote. Zapote buscando descontar este marcador que tienen en contra, 3-0. Cinco minutos faltan. Minuto 40 ahorita. Minuto 40, 5. Mira el tiro de esquina, el área, se levanta la defensa que va a lograr sacar ese balón de San Pedro. ¡Balón blanco, van pues! Juega aquí San Pedro, que va a llegar con el ataque, a buscar ahí al 11, a Manuel Garmendia, que dispara el arquero, la defensa. Y con el remate. Tiene el Tichi de San Pedro que se la quita. Bueno, es el árbitro violenta la barrida, pero es que le va Kevin que no puede. Balón que se va a ir. Un saque de mano que va a favorecer al Zapote. ¡Cola! ¡Solo el balón! Tiene jugador de Zapote. Bonita es la puta. Venga, en el centro, no pudo. Ahí la tiene el Tichi, el jugador de San Pedro. Por poco y se pase ya a Manuel, ahora sí. Pase Manuel y ahorita dice que está Usai, dice el árbitro. Reclama ahí Manuel Garmendia, Chaca. Explica ahí cómo fue la jugada. El árbitro dice, no, estaba Usai. Tenemos la afición. Va a haber un cambio a favor de San Pedro. Buena. Mira aquí, saca la defensa de San Pedro. Saque de mano con los cerros. A Zapote. Tranquilo, toca. San Pedro al ataque nuevamente. Comete falta ahí Manuel. Saca este balón rápidamente. Balón que llegaron los manos del arquero que por poco pues se la ganan. Por perder tiempo hice amarilla número 10 de San Pedro. Yo estas jugadas así, con estas ensaladas de gente, yo no lo tengo fe. Nunca he tenido fe. Yo me gusta que juegue ahora el equipo. ¿Verdad? Es muy caserillo. Es mejor, va. Dígalo. Poco la gana Manuel para San Pedro. Salva ahí el Zapote, ahora sigue el ataque, pero ahí la tiene Marvin que pase. Saca este hombre rápidamente.
Le van a cometer falta el número 10, dice el árbitro juega y dice. Poco ahí saliendo, le cometen falta al defensa del Zapote. Cuando tenemos minuto 45 de partido, a esperar cuánto agregará el árbitro. Juegue, dice el árbitro, juegue, le dice que viene y falta, cuando el jugador de Santero pide falta, la agarra Kevin Cruz que la va a ir a cubrir, va a salir, no, no salió, lo cubre la defensa, acción. Aquí va el Pichi que le cometen falta por atrás, se va a quedar ahí. Ser balón favorable a San Pedro. Saca la defensa de San Pedro, de Zapote, la tiene San Pedro, pero equivoca, la tiene la defensa ahí de Zapote. Viene el ataque. Marcador 3-0, 3-0. Favorable a San Pedro. Allá vamos allá. Vayan. Es que le hubieran metido. Suéltelo usted, primo Vergazo. Henry, Henry que se le quitan, ahí la tiene Manuel, Manuel que va a buscar a su compañero, ahí lo va a barrer el defensa del Zapote y va a ser ir el balón favorable allá al Zapote. Se equivoca, parece que yo era así, el Zapote pues se está resignando al resultado, 3-0. Fuera, fuera, fuera. Cuando tenemos minuto 47 de partido. Parece que ahora sí, el árbitro se juegue, en cualquier momento el árbitro va a dar el pitazo final. Saca la defensa de San Pedro. Esperan rápidamente ahí. Deja. No la pudo controlar este jugador número 19. Tiro de esquina, tiro de esquina, va a vender al Zapote. Hola, papi. Toma, malo, ¿cómo andas con tu cámara? Aquí andamos. Mando de arquero.